El sonido y el fondo característico de la fiesta de Barbastro, vamos a asistir a la inauguración oficial de la Plaza de Aragón. Ahora José Luis debería ser. Municipal que nos va a explicar en qué ha consistido la amplia reforma. Ahí te estrenaremos con los abuelos ya. Corre. Ya ves, ahí tienes. Vamos a ver lo que opina la gente de Barbastro sobre esta remodelación en la Plaza de Aragón. Buenos días. Buenos días. ¿Qué os parece la Plaza de Aragón después de esta remodelación tan amplia? Pues que queda estupenda, estupenda. Lo único que hace falta es conservarla. Ese es un buen consejo. ¿Qué gamberrismo en Barbastro? ¿Cómo estás viendo? ¿Qué es lo que destacarías de esta nueva plaza que casi es desconocida? Pues mira, me gusta muchísimo todas las flores. Hay casi 1000 plantas distintas, ¿eh? Divinas todas.
Vamos a ver, ¿y a usted qué le parece la plaza? Me gusta todo, me gusta la música, me gustan las flores, me gustan las mujeres, me gusta todo. ¿La Plaza Aragón le gusta cómo ha quedado? Encantado, que venía a precisamente a verla, yo no soy de aquí, ¿eh? Pero le ha convencido, ¿no? Me ha convencidísimo, por todo el estilo. Bien, vamos a ver estas señoras, ¿qué opinan ustedes de cómo ha quedado la plaza? Muy bien, muy bonito, muy bonito. Nada más hace falta una cosa, que pongan aquí un guardia, o mujer o hombre, y que lo conserven un poco, porque ha costado mucho dinero. Y ya está bien. Lo desharán. Si no ponen un guardia, esto está perdido en 4 días. Bueno, ¿qué es lo que más les gusta? ¿La tranquilidad, los bancos, las flores, que hay unas mil? Todo está bien. Todo y bancos, aunque hubiera más, no se perderá. ¿Y usted, señora? ¿Qué? Todo en general, todo. Pero que no cambia la fuente. Es que eso vale 10 millones, señora. Oh, ¿10 millones? Acabas de decir medio y ahora dices 10. Es que me he equivocado. Ya, claro, milagro que sí que te has equivocado. Bueno, pero en definitiva les gusta, ¿no? No, está precioso, sí. Pero si se puede poner más bancos, mejor. Porque si venimos con los nietos aquí, no hay bancos para todas las abuelas. Bueno, pues lo vamos a dejarles con esa sugerencia para el concejal responsable de parques y jardines. ¿A ustedes qué les parece cómo ha quedado la plaza? Bueno, pues ha quedado bien. Para mí entender, ¿eh? ¿Sí? Lo único que encuentro es el cerco ese debía tener una canal en lugar de llano. ¿Sí? Porque los críos pasaran por encima y así estuviera la canal, pues no pasarían. ¿Y a usted qué le parece? A mí bien, todo muy bien. Pero que como no lo guarden... No creo que lo toquen. ¿Qué no le gusta? Todo. Son muy majas, las flores están muy bien. ¿Sí? Muy bien acertado, sí, las flores. De acuerdo, muchas gracias. Está muy bien. Oye, por favor... ¿Nos dices tu opinión sobre la Plaza de Aragón, tal como ha quedado ahora? A mí me gusta mucho, la veo muy, muy maja, vaya, no sé. ¿Muy cambiada? Sí, mucho. ¿Hay algo que destaca a tu juicio? La fuente. ¿Y tú crees que los barbastrenses vamos a cuidar esta plaza como es debido, que ese es el reclamo popular? Hombre, a mí me gustaría que sí. Vamos, yo pienso que... ¿Echas algo de...? Se conciencian y... ¿Sí? Sí. Oye, ¿echas algo de menos? No, yo pienso que se ha mejorado para bien, o sea, está mejor de lo que estaba. ¿La gente joven como tú tiene aquí un lugar donde descansar a gusto o pasar un rato? Sí. De acuerdo, muchas gracias.